Hola, hoy día vamos a hablar acerca de un tema que muchos de mis pacientes me comentan cuando vienen a su primera consulta. Es acerca de que por qué subimos de peso cuando ganamos más edad. Recordemos que cuando una persona ha generado un mayor porcentaje de masa muscular, esto lo convierte en un metabolismo más activo, porque para mantener este gran porcentaje de músculo, nuestro cuerpo va a necesitar un consumo mayor de calorías diarias. Esto quiere decir que por más que tú te mantengas en un trabajo de oficina, sentado por muchas horas, si tienes un alto porcentaje de masa muscular y bajo porcentaje de tejido graso, vas a mantenerte con un metabolismo activo y mantener un peso saludable así pasen los años. Por ello es muy importante que desde edades tempranas comiences a hacer actividad física para que luego cuando superes los 30 años, 40 años, tu metabolismo sea siempre activo y logres mantener un peso saludable y balanceado. Otro punto importante a considerar del por qué ganamos peso cuando tenemos más edad es de acuerdo a nuestro funcionamiento hormonal, ya que al pasar los años este funcionamiento puede ir variando de una manera negativa o alterando la formación de ciertas hormonas o secreción de estas. Por ello es muy importante realizarnos un control hormonal para monitorizar que estas funcionen correctamente. Asimismo, es importante tener controlados nuestros niveles de estrés. Si bien es cierto, el día a día, con las actividades y responsabilidades que vamos ganando a lo largo de los años, ya sea por el trabajo, por estudios, la familia, esto puede generar que nuestro cuerpo secrete mayor número de hormonas que participan en el estrés y esto va a ser sinónimo de localización de más grasa corporal. Por ende, si tenemos más grasa corporal, también nuestro metabolismo va a ser más lento y vamos a ganar más peso. Sobre todo, un significado o una alerta muy grande cuando tenemos un nivel de estrés muy alto es la localización de grasa a nivel de la zona abdominal. Por ello es importante buscar mecanismos para relajarnos y olvidarnos un poquito del estrés del día a día. Ahora bien, se preguntarán cómo podemos revertir el tema del ganar peso a lo largo de los años. Pues ahora les brindaré unos tips que los pueden aplicar diariamente. Lo primero que debes tener en cuenta es mantener un peso saludable a lo largo de todos los años y que este no fluctúe más de 2 kilos por encima de tu peso usual, ¿no? Ya sea por una eventualidad de algún viaje, fiestas, que solamente mantengas un rango de 2 kilos extras para que rápidamente tu cuerpo se mantenga en un balance del peso usual. Por otro lado, es importante vigilar nuestra alimentación, ya que esta debe ser rica y balanceada, sobre todo tener en cuenta el consumo de la fibra, el consumo de mantenernos también bien hidratados con el agua y de los grandes nutrientes como las proteínas, las grasas, los carbohidratos complejos. De esta manera, nuestro cuerpo estará más nutrido y con un metabolismo sumamente activo. Asimismo, es importante que tengas en cuenta realizar actividad física diariamente, por lo menos 30 minutos de una actividad ligera, moderada, como el caminar un par de cuadras extras, el subir y bajar las escaleras evitando el uso de ascensores o escaleras eléctricas, también salir a trotar un poco o una caminata constante por más de 30-40 minutos. Esto ayudará a que tu metabolismo esté más activo porque diariamente lo estás poniendo en funcionamiento y en movimiento constante. Para terminar, les recomiendo de que eviten aquellos hábitos nocivos para la salud y que también logran enlentecer a tu metabolismo, como es el fumar, el tomar licor en exceso y el sedentarismo. Se darán cuenta que aplicando estos tips rápidamente su metabolismo comenzará a funcionar adecuadamente y lograrán perder esos kilos extras. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal para que recibas mayor información y si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. Gracias.